Pensábamos en qué momento el municipio ha promovido este encuentro de la economía social y el desarrollo local. Tiene que ver con un trabajo permanente de una dirección que trabaja dentro del área de la Secretaría de Gobierno de la Municipalidad, aglutinando y buscando acompañar estos procesos que tienen que ver con la economía social asociada al rostro y a la cara de cada uno de ustedes. Quiero agradecer, no los quiero nombrar porque es innumerable la cantidad de instituciones que oportunamente ya fueron nombradas, que nos están acompañando y que nos vienen acompañando durante todo este proceso que hemos vivido y que también nos ha permitido reinventarnos. Ser este primer encuentro a partir de una iniciativa del municipio de la capital nos enorgullece, nos compromete mucho más, pero sobre todo buscar fortalecer el desarrollo tan importante como la economía circular. Buscar la manera de que todos podamos generar y nos va a permitir esta jornada escuchar a autoridades de Credicop, que es la cooperativa más grande, que es un ejemplo que tiene nuestro país, y también, por supuesto, el camino que tenemos que desarrollar. Es enorme poder ver cómo una sociedad que es escuchada, que es mirada y que es atendida, se puede hoy encontrar en este lugar.